¿Regresas a tu isla de nuevo o ya te No. queda? Ah, ok. Ahí fue todo un show. A ver, Que ahí te cuento. platícame eso. Yo ya me quería quedar, ya nos queríamos quedar en aquel entonces. Enamorada, mi noviecito, 17 años, ya vivíamos juntos, vivíamos solos. Y yo dije, no me voy. Yo vine por 6 meses. Seis Visa por meses. 6 meses. Y ahí empezamos a investigar, porque yo ya no me quería ir, me encantó. A ver, hoy no me pregunta mucha gente, oye, ¿por qué no te has ido a Estados Unidos? ¿O por qué no has brincado? Porque yo amo México, a mí me encanta México. Amo esta ciudad, la gente habla mi idioma, me dieron la oportunidad de trabajar, entonces amo esta ciudad. Y nunca se me ocurrió irme para otro lado, ¿viste? Y en ese entonces yo dije, bueno, no me quiero ir, ¿qué se hace en estos casos? ¿No? Porque si me regreso a Cuba, no sé si me van a volver a dar visa para entrar. Claro. México, es todo un show. Dije, bueno, ¿qué? Y ahí se nos ocurrió la embajada de Cuba aquí en México. Okay. Y nos dijeron, tienen que casarse. Prácticamente así te digo, nosotros no nos queríamos casar. Nos obligaron prácticamente a casarnos porque si no, no me daban mis papeles. Okay, tomaste la La vida, oportunidad. claro. Okay, Y ahí okay. dijimos, bueno, nos casamos. Para no hacerte el cuento largo, ¿viste? Dije, nos casamos para que me den los papeles. Pero, fíjate esta, nosotros fuimos primero al registro civil a migración para preguntar, informarnos, ¿no? De cómo podríamos hacer todo este show. Y teníamos que pedir permiso de migración para nosotros podernos casar en ese entonces. Permiso al cual migración nos denegó. Aquí Okay, en México. en México. Nos denegó. No, no nos dio el permiso para que nosotros nos pudiéramos casar. Para yo poder quedarme legal y poder. No. Y ahí fue Ahí ya cuando. tenías 18. No todavía. Todavía tenías 17. Todavía. Llevaba yo aquí en México 3, 4 meses apenas. Y ahí agarré, nos fuimos para la Embajada de Cuba. Y en la Embajada de Cuba nos dijeron, aquí se pueden casar porque esto es territorio cubano. Y lo que van a hacer es, el acta de matrimonio que yo te dé aquí, solo vas a ir a un registro civil y la vas a insertar. Migración no sabía que eso se podía hacer. Okay. Entonces ustedes se casan aquí, este acta de matrimonio, hacen la inserción en el registro civil de México y ustedes están casados a las leyes mexicanas. Y no hay nadie que pueda separar. Y yo, y yo, nadie que pueda separar. Y yo dije, bueno. Y así lo hicimos, cuando se tocó, nos casamos, cuando llegamos a migración con el acta de matrimonio, con la inserción todo del registro civil mexicano, que estamos casados bajo la ley cubana y bajo la ley mexicana, casi nos da un infarto, ¿viste? Como que, ¿cómo que esto? O sea, yo te dije que no, tú fuiste a hacerlo por tu cuenta Ellos no y sabían. como lo hice así, no me puedes decir que No me no. pudieron, me lo tuvieron que respetar. Y ahí metimos los trámites para el FM3 mío, que en aquel entonces era el FM3. Y ya. Estuve 1 año y 1 mes sin ir a Cuba, en lo que salía mi documento, porque no salía, no salía. Te morías de ganas de volver, Y aunque eso. obvio, difícil para mí porque estaba mi mamá, estaba mi papá, estaba mi familia, estaba allá, ¿viste? Yo nunca me había separado así prácticamente de ellos tanto tiempo. Sí, pues Entonces, 17 años y no. estaba chiquita. Yo regresé a Cuba a mis 18 años. Me Al acuerdo. momento en que se cumple el trámite de tiempo de el año 3 meses, inmediatamente regresas a Cuba. Inmediatamente regresé a Cuba a ver a mi gente. De visita. De visita, sí, de visita. Ya yo fui con pasaje de ida y vuelta. Ok. Me fui 1 mes y regresé. Y nunca más me fui. Aquí estoy. Ok. Y bueno, en México, casada por una necesidad, no por gusto, lo entiendo así. Claro, queríamos vivir una relación ¿Qué libre. hacías? ¿A qué te dedicabas o No. te dedicaste a hacer, estar en la Ahí. casa, ama de No, casa? estaba en la casa porque yo tenía FM3. Ok. No tenía permiso de trabajo, de ahí después yo tuve que hacer todo un show para hacer mi permiso de trabajo. Y en aquel entonces todavía se usaba, bien chistoso, el scouting en las plazas comerciales, de las jefas de las agencias que buscaban modelos, ¿ves? Sí, bueno, que te ve una señora en la Y calle, te ah, mira, tiene para. buen porte, está muy Te guapa. para, automático. Ay, Hey, ¿no te gracias. gustaría hacer? Bueno, y así me acuerdo en una plaza comercial me paró la jefa, que en aquel entonces fue mi jefa en la agencia de modelaje en la que empecé a trabajar. Y ella me para en esta plaza comercial y me dice, oye, ¿ya trabajas con alguna agencia? Me dijo, vengo hace 1 hora persiguiéndote para ver si no tienes las patas chuecas, para ver si no estás encorvada, para ver si no. Te vengo persiguiendo hace 1 hora. Y al fin me acerco y te preto, me dio una tarjeta. Veme a ver, me interesa para que trabajes conmigo. Eso fue hace, ¿qué será? Hace 15 años, por En ahí. una plaza, Una por plaza una plaza comercial. X. Ahí, una plaza que ya me paro.
ella me paró en aquel entonces. Esta persona con la que yo estaba no estaba muy de acuerdo en que yo empezara a trabajar como modelo. Pero yo, mi objetivo también de estar acá era yo realizarme como persona, realizarme como mujer, hacer trabajo para poder ayudar a mi familia en Cuba, porque también uno brinca el charco para esas cosas también. ¿Viste? No es quedarme en la misma. ¿Qué perdone, pasa, Sarita? No, no, para está, nada, Sarita. ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué linda esa flor, Dios mío! La abuelo. Huele deliciosa. Qué bella, también, Sara. ¿Viste mi voz? Saluda, Sara, a la cámara para saluda, que te conozcan. Un bicho en la flor. Había un bicho en la flor, Ave María. Bueno, dame un beso y vaya con papá que mamá está hablando. Un besito. Te amo. Bueno, ya, listo. Ella me dio la flor y me la quitó. Está bien. Huélela, me la llevo. Negrito, negrito de cariño, ¿eh? Sí, sí, no, no, totalmente. En Cuba el negrito es de cariño, es como de amigo. Sí, no es ofensivo. No, no es ofensivo nada jamás. Entonces, ¿en qué estábamos? En que no te dejaba trabajar. No le parecía que trabajaras de modelo. Y ahí me tuve que poner dura, ¿viste? Dije, no, sí, voy a trabajar, claro. Claro que sí. Y arranqué. Y no paré. ¿Tu primera oportunidad fue? Fue bien chistoso porque yo iba a casting. Ok. Iba a casting. Y yo no me quedaba en nada. ¿Viste? Era bien chistoso. Yo hasta la autoestima me bajó horrible. Porque no te miento. Yo creo que habría ido como unos 20 castings y yo no me quedaba en nada. Yo decía, madre santa, dije. No les gusto. Nada, situación que era que yo me maquillaba mucho para ir a los castings porque yo pensaba que había que maquillarse y producirse todo el show y no era así, hay que ir así, cara lavada, muy poco maquillaje y eso es lo que, porque la cámara te resalta un poco más todo lo que es maquillaje, viste, más, claro, más brillo, se ve raro. Y cuando entendí eso, dije, biencito, una playerita lisa, sin maquillaje, pelo suelto. Mi primer proyecto, una marca, que no lo voy a decir porque se supone que no se puede. No, no, claro, puedes decir lo mi que mi primer tú quieras. Proyecto que quedó, me pagaron buenísimo, que yo estaba feliz. Y dije, no puede ser que me estén pagando esto a mí, mi primer trabajo en México. Por hacer... el comercial Obao. Era un comercial. Era un comercial Obao. Para Obao, ¿viste? Lanzaban la marca Obao en aquel entonces y me tocó hacer ese comercial. Padrísimo, padrísimo. Mi primera experiencia... Me encantó. Sí, de ahí te pasa, bueno, sé que después participaste en muchísimos comerciales. Sí. ¿Eso es lo que quisiste hacer o empezaste pasarela? No, eso quise. Yo quise ser, de hecho en Cuba yo hacía cosas de modelaje, en Cuba yo hacía pasarela. Sí, ya lo hacía, a mis 12 años yo hacía cosas de pasarela. Okay. Yo hacía pasarelas, yo hacía fotitos con diseñadorcitos chiquitos, porque eran muy chiquitos de ahí de la isla, yo hacía cosas. Y no me imaginaba hacerlo a nivel como lo estaba haciendo yo acá. Claro. ¿Viste? Fue padrísimo. Salir en revistas, salir en catálogos, Después que hice ese comercial, no paré. Después que hice comercial, yo hacía, no te miento, 3, 4, 5 comerciales al mes. ¿5 comerciales al mes? Al mes, no paraba. Me encantaba. Y yo feliz. Pero hacía 12, 13, 14 castings al día. Mañana y tarde. Por mantenerte ocupada, claro, querer trabajar. Claro, y porque en ese entonces, y aún todavía, mientras más casting tú vas, más posibilidades tienes de quedar. Claro, claro. ¿Sabes? Si vas a 10 castings, por lo menos uno o dos vas a pegar. Ok. ¿Sabes? ¿Te cuidabas? Sí. ¿Gimnasio? ¿Dietas? Para... Todo. Okay. Todo para poder mantener esa profesión, porque es así. Es una profesión bastante cruel. ¿Sabes? Entonces, ya me ha tocado, ¿eh? Que me ha tocado que no me dan trabajo, ¿eh? Porque si subí un poquito, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ya me pasó una vez que me echaron de un trabajo. ¿Ha cambiado eso con el tiempo un poco? Ahora veo que ha cambiado un poco, sí. Tengo amigas mías que son modelos curvis, que ahora se les llama modelos curvis, divinas, guapísimas. Y hay como más posibilidades, ¿viste? De que si no pesas 3 kilos con zapato, por ahí puedes hacer algo. Okay. Aunque no estés delgada, ¿no? Hay como que las posibilidades se han abierto más. Y muchas marcas internacionales han adoptado la posición. Y me encanta. Y me encanta que hagan eso. Bueno, Jabón Dove fue de los primeros de... Antes de todo esto de la inclusión y todo eso, en sacar todas las razas, todos los colores. Exactamente. Todas las tallas, todas las edades. Me encanta. Digo, de las que recuerdo campañas. Me encanta que hagan eso. Me encanta. Qué padre. Sí.